Amén. Gloria a Cristo. Vamos a abrir nuestra Biblia, hermanos. Gloria a Jesús. Ya descansaron un momento. Vamos a ponernos de pie. Vamos a ir a San Lucas, capítulo 3. No, capítulo 4, perdón. San Lucas, capítulo 4. En su versículo 5, San Lucas capítulo 4, versículo 5, gloria a Jesús de Nazaret, gloria a Cristo. ¿Me sigue con su vista? ¿Todo lo tienen? Gloria a Jesús. San Lucas capítulo 4, versículo 5, ¿me sigue con su vista? Y le llevó el diablo, llevó a Jesús a un monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. El versículo 8. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque está escrito: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Vamos a orar por la palabra del Señor. Gracias te doy, Señor Jesucristo, en esta hora. Te pido, Señor, que tú nos bendigas a cada uno de nosotros. Te pido por mis hermanos en esta mañana que han venido, Señor, para adorarte y para bendecirte, que tú les puedas ministrar, oh Jesucristo de Nazaret. Que tu santa presencia, Señor, vivifique sus vidas y sus corazones. Gracias, oh Dios mío, por cada uno de ellos. Tú conoces la condición en la cual han llegado. Tú conoces, Señor Jesucristo, la condición en la cual ellos se han acercado a tu presencia. Te pido que les ministres, te pido que les ayudes, Señor, y que puedan ellos salir edificados y salir bendecidos en esta mañana. Gracias, oh Jesucristo poderoso. Amén y amén. ¿Puede tomar su lugar, hermanos? Gracias. Gloria a Cristo porque estamos aquí, un buen grupo de personas. No creemos en la casualidad, creemos que todo el Señor lo ha preparado para que estuvieras en esta hora. Y llévate esta palabra en tu corazón, en tu mente, permite que el Señor te bendiga y te ministre. Quisiera predicar bajo el tema en esta hora: escrito está, haciendo referencia a la palabra del Señor. En otras palabras, quiero decir que está establecido en la Biblia la palabra del Señor, para que nosotros la podamos llevar a cabo o para que nosotros podamos tomar de cada una de ellas y pueda edificar nuestras vidas y nuestras almas. ¿Qué está escrito? ¿Qué está escrito en la palabra del Señor? Entonces el tema en esta mañana es: escrito está. Está ahí como si fuera un testamento que nadie puede moverlo. Y hay un pasaje bíblico donde dice Jesús que todo pasará, todo se acabará, pero esto que está escrito, que es la palabra del Señor, no pasará. Tiene que llevarse al pie de la letra. Todo se va a venir destruyendo, las personas se van a venir muriendo, los animales, la vegetación se va a venir acabando, todo viene en declive, pero la palabra del Señor está fuerte ahí, como una muralla. Y está escrito, está ahí porque es eterna y nunca pasará a un lado, sino que quedó establecida con un propósito. ¿Para qué? Para que la voluntad del Señor se llevara a cabo con cada uno de nosotros y con toda persona y con todas las los que habitan aquí en la tierra. Está establecido, aleluya, que la palabra del Señor permanezca. Está escrito que la palabra del Señor se mantenga viva y eficaz en cada uno de nosotros. Antes de entrar al tema, quisiera hablar un poquito de este pasaje bíblico, las tentaciones de Jesús. Cuando Jesús fue tentado en el desierto, fue tentado tres veces, como muchas veces a nosotros nos llega la tentación. También Él fue tentado en su humanidad. Lo curioso es que dentro de las dos primeras tentaciones, o dos de las tentaciones, porque no están en orden cronológico, si tomamos Mateo y San Lucas, están un poquito diferente ubicadas las tentaciones, pero dos de las tentaciones de Jesús, dos de ellas, no tiene Satanás nada que ofrecerle a Cristo, sino que lo quiere llevar
por el lado que él caiga o que tropiece él mismo. Por ejemplo, cuando le dice, convierte estas piedras en pan. Realmente Satanás no está ofreciendo nada para que Jesucristo caiga en la tentación, sino que lo incita a que las piedras se conviertan en pan para que él, pues con la hambre que tenía, pues pudiera comer el pan y romper el ayuno o desagradar al Señor y romper la voluntad del Padre que estaba en los cielos. En segundo lugar, habla de la vez que le dice que se tire del pináculo del templo y que Dios mandaría ángeles, porque en la Biblia está que los ángeles pues estarían alrededor de él para levantarlo o para protegerlo de cualquier mal que haya. En esa tentación también Satanás no le ofrece nada a Jesús, sino que quiere incitarlo para que en lo que le está dando a saber que haga, Jesucristo caiga por sí mismo. Y en las dos primeras tentaciones, o dos de las tentaciones, Satanás no ofrece nada a Jesús, no ofrece nada de lo que él tiene, como él está diciendo en ese momento. Entonces el asunto está, es que en la tercera tentación, o sea, Satanás viene con todo para que Jesucristo caiga y pueda ser rechazado, pueda ser desagradado por la presencia del Padre. En la tercera tentación, el diablo viene con todo para presentarle a Cristo y que Jesucristo no pueda como resistir a la tentación que se le está, que Satanás le está ofreciendo a su vida o a su persona. Muchas veces nosotros seremos tentados por Satanás y Satanás vendrá con todo lo que él tiene para ofrecernos, para que nosotros caigamos de su voluntad. Pero no es por casualidad, sino que en las tres ocasiones que Satanás se presenta, Jesucristo responde. En la primera, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Escrito está, ¿verdad? No tentarás al Señor tu Dios. Y por tercera ocasión dice, escrito está, que solamente al Señor tu Dios adorarás y solamente a Él podrás servirle. Con la palabra del Señor. Ahora, ¿qué está escrito en la palabra del Señor? ¿Qué está escrito en lo que el Señor nos ha dejado para que nosotros lo llevemos a cabo? Y es aquí donde quisiera meterme a materia para que nosotros podamos entender y comprender realmente el mensaje del Señor Jesucristo en nuestras vidas y en nuestros corazones y que podamos seguir adelante. Satanás se defiende, perdón, Jesucristo se defiende con la palabra del Señor. Es aquí lo que muchas veces nosotros menospreciamos, la palabra de Cristo, no la aplicamos a nuestros corazones, no la aplicamos a nuestras vidas, muchas veces menospreciamos su palabra, no la leemos. Es por eso que viene Satanás y muchas veces nos enreda. Viene Satanás y muchas veces nos lleva cautivos, caemos en el pecado, caemos en la tentación y ya no podemos regresar. Jesucristo era un hombre que tenía la espada, que es la palabra del Señor en su vida y en su corazón, y es por eso que pudo defenderse. ¿Por qué estamos predicando esto? Porque está escrito algo en la palabra del Señor que Dios quiere que entendamos, que Dios quiere que lo traigamos a memoria, que lo traigamos a nuestra vida y a nuestra alma para que podamos defendernos contra el enemigo y podamos seguir adelante buscando la presencia del Señor, buscando el cielo, buscando su persona. Un día por la eternidad estaremos con Él, estaremos con Cristo y seremos semejantes a la persona de Jesús. Satanás ofrece algo a Jesucristo y le dice, todos los reinos que están en la tierra, Él se los promete, el versículo 6 dice, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de cada uno de ellos. Satanás le ofrece potestad a Jesucristo. ¿Cuántos quisieran tener poder para gobernar, no sé, un pueblo? ¿Cuántos quisieran tener poder para gobernar un país? ¿Cuántos quisieran tener influencia en la escuela, en las autoridades, en diferentes lugares, con las personas ricas, con las personas de este mundo? ¿Cuántas quisieran tener poder, influencia en las personas? La mayoría quisiéramos tener, quizás muchas veces nos gana eso. ¿Cómo me gustaría tener algún poder? ¿Cómo me gustaría tener alguna influencia con cierto grupo de personas o con cierto gobierno? Satanás se lo presenta a Jesús y le dice, yo te lo voy a dar, la potestad y la gloria de cada uno de estos reinos será para ti si tú me adoras, si tú te postras delante de mí.
Lo llevó a un monte alto y le enseñó todos los reinos. Aquí es donde quizás por arte, como dijo un comentarista, no sé si realmente sea así, Satanás y Jesucristo miran más allá de lo que estaba en la ciudad de Jerusalén. Al decir que le mostró todos los reinos, él le enseñó a través de esto que se abren las visiones para ver todo lo que hay en este mundo. Y pudieron ver los reinos que hay en la tierra. Y Satanás dice, yo te voy a dar estos reinos, yo te voy a dar potestad, yo te voy a dar la gloria de cada uno de ellos. Y Jesucristo le dice así, vete Satanás, porque está escrito que solamente el Señor yo voy a adorar y a Él solo servirás. Haciendo referencia a este pasaje bíblico de Deuteronomio capítulo 6, versículo 12 y 13. Cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. A Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás y por su nombre jurarás. Solamente a Dios podrás adorar o podrás inclinarte. Y es que en esta tercera tentación, Jesucristo se le estaba ofreciendo ser un idólatra, caer en idolatría, que es uno de los pecados más terribles porque Dios es un Dios celoso, porque Dios no quiere compartir su gloria con nadie más, solamente a Él serviremos. Y esta fue una de las palabras que se le dio a los israelitas en el Antiguo Testamento, solamente a tu Dios vas a tener temor, solamente a Él le vas a servir y solamente a Él darás toda gloria, darás toda honra, en otras palabras. Y Jesucristo se acuerda. Lo que muchas veces no hacemos nosotros, que cuando somos tentados por el enemigo, en vez de que la palabra viniera y nos iluminara, se nos va de nuestra mente y de nuestro corazón. Y Jesucristo se acuerda, oh, hay una palabra establecida para el pueblo de Israel. Yo soy israelita. Hay una palabra por parte de Dios establecida y le viene a su memoria. Es aquí por eso la importancia de aprender textos bíblicos. He aquí la importancia de conocer la palabra del Señor y que no nos salgamos de su voluntad. He aquí la importancia de venir a los cultos y escuchar la palabra del Señor. He aquí la importancia de estudiar en un seminario, en un instituto, para aprender la palabra del Señor. He aquí la importancia para todos aquellos que reniegan el estudiar y no quieren prepararse, que nos acuerdemos de la palabra del Señor. Para aquellos que han aprendido, pues solamente vendí un recordatorio. Pero para aquellos que nunca han aprendido la palabra del Señor, aquellos que nunca leen, aquellos que solamente leen, saben un versículo de la Biblia y con eso quieren conquistar el mundo, hermano, no. Hay cristianos de 20 años y saben dos textos bíblicos y con eso quieren conquistar el mundo. Por favor, seamos más realistas. Entonces Jesucristo vence las tentaciones con la palabra del Señor. Está escrito hace miles de años, hace cientos de años, hace siglos, quedó establecido. Le dice a Satanás que solamente al Señor vamos a adorar, solamente a Él le vamos a servir. Cuando Jesucristo está aquí en la tierra, le dice al Padre, yo he hecho tu voluntad, yo he cumplido lo que tú me has mandado. ¿Dónde está la iglesia de Cristo en esta hora? ¿Dónde está la iglesia de Cristo en esta hora? ¿Cuántos de nosotros nos estamos preparando para enfrentar al enemigo? ¿Cuántos de nosotros nos enfrentamos en esta hora? ¿Cuántos de nosotros estamos siguiendo más allá para enfrentar las tentaciones? En la primera tentación, cuando Cristo le dice a Satanás, no solo de pan vivirá el hombre, el ejemplo más claro es que el pueblo de Israel venía en Egipto. No traían comida, pero el Señor, por su voluntad, hace que descienda maná del cielo. Y esto porque el pueblo empieza a pedir comida, entonces el Señor les provee maná del cielo. Pero si estos no hubieran pedido comida ni se hubieran enojado, puedo estar seguro que los días que hubieran estado en el desierto lo pasan así, sin comida. Porque es el Señor por el cual vivimos, es el Señor por el cual nosotros nos movemos, el Cristo que está en el cielo, aleluya. Porque, ¿cuál es tu concepto en cuanto a Dios? ¿Cuál es el concepto que tenemos en cuanto a Él? No, nosotros vivimos por la comida que comemos, por eso estamos viviendo. Entonces la gente no se muriera. Pero hay una voluntad, hay un Dios que está detrás de nosotros, que sin importar comiendo o no comiendo, la gente se muere. Pero Dios tiene un día destinado. O sea que en el desierto yo puedo estar seguro que la gente hay uno, en seco. Pero el Señor manda
el maná del cielo, porque la gente empieza a renegar, se quieren ir para Egipto, se acuerdan de las cebollas, de los ajos, del pescado, del pan, todo se acuerda. Y el Señor manda pan del cielo. Pero Jesucristo está seguro, está consciente que Dios le va a fortalecer. Convierte estas piedras en pan. Y es cuando Cristo sale, no solo de pan vivirá el hombre. Si tenía 40 días ayunando y estaba de pie, Jesucristo estaba seguro que se aventaba otros 40 si era la voluntad del Señor. ¿Cuántos le creen a ese Dios? ¡Aleluya! ¿Cuántos le creen a ese Dios que estamos aquí por su misericordia, por su voluntad y no por el pan que se echa a perder, no por el pan que 2-3 días ya no sirve? No, estamos aquí por la voluntad del Señor. ¡Aleluya! Qué lástima, hermano, que muchas veces te vas por el pan, que el pan representa lo material. No es que tengo que trabajar, no es que tengo que hacer esto, no es que me voy al restaurante, no es que me voy a la carne asada, no es que me quede acá en la casa. No. Estás vivo por la voluntad del Señor. Estás vivo por su gracia y su misericordia, no por tus opiniones ni pensamientos. Si el Señor quiere, aleluya, podemos ayunar 10 días sin comer nada, 5 días sin comer nada, cuando estamos dentro de su voluntad. Y nadie se ha muerto, nadie de los que han ayunado se ha muerto cuando el Señor les pone en su corazón. Y este pueblo de Israel, claro que no iban a ser 40 años en el desierto, iba a ser menos tiempo, pero por la rebeldía empezaron a dar vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Pero estaba escrito algo dentro que estamos predicando de este tema. Estaba escrito algo. ¿Qué estaba escrito? Que el pueblo de Israel entrara a la tierra prometida. Aleluya. ¿Dónde estaba escrito? En el corazón de Abraham, en el corazón de Isaac, en el corazón de Jacob, en el corazón de los patriarcas. Allí estaba escrito. Y después pasó, aleluya, al corazón de Moisés. Ahí estaba la palabra del Señor escrita en los corazones de estos patriarcas. ¿Para qué? Para que llegaran a la tierra prometida. Gloria a Cristo. Y Jesús está diciendo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Si Dios quiere, me voy a morir. Pero si Él no quiere, yo voy a permanecer de pie, aquí soportando y resistiendo las tentaciones como lo soportó. Qué lástima de nosotros, que tenemos un concepto muy pequeño de Dios. Estamos tan afanados. Me recuerdo que, yo ya lo dije una vez aquí, que un líder de finanzas, de negocios, no cristiano, le preguntaban a él: ¿pero por qué tanto tu afán en hacerte rico o hacer rico a tu gente? Dice: bueno, mi visión es que 200 años dejar herencia de riqueza, 200 años, imagínese. ¿Se puede imaginar dejar una herencia de 200 años para, no sé, toda su descendencia? Ese era su propósito, pero no estaba enfocado en herencia más grande, de dejarle a sus hijos la palabra del Señor, que hicieran la voluntad del Padre. Estaba enfocado en otra cosa. Cristo estaba seguro que estaba de pie por la voluntad del Padre, y estaba escrito que no solo de pan vivirá el hombre. Estaba escrito que no tentaremos al Señor nuestro Dios, que no provocaremos al Señor, porque el Señor puede dejarnos a la deriva y quizás puede castigarnos a nosotros. No tientes al Señor, no juegues con las cosas de Dios, no juegues con las promesas de Cristo, no juegues con el pecado. Aplica la palabra del Señor a tu vida, a tu persona, y sé una persona responsable. Dentro de esas dos tentaciones tienes quizás la facilidad para zafarte aún todavía. Lo difícil de la tercera tentación es que casi nadie se salva, casi nadie se puede salir de esa tercera tentación, porque una vez que llegan con las ofertas, donde va a haber riqueza, donde va a haber gloria, donde va a haber fama, porque no me va a dejar mentir. Como humanos, como que por ahí queremos ser famosos, como humanos, como que por ahí queremos que la gloria se nos dé a nosotros. Tenemos eso en nuestra naturaleza caída o mala, un poquito de reconocimiento, un poquito de gloria, un poquito de riqueza, un poquito de potestad con los gobiernos, con las policías, con los maestros. Tenemos un poquito de eso dentro de nosotros. Pero que eso no nos juegue en contra y que menospreciemos la palabra del Señor, sino que nos mantengamos firmes haciendo su voluntad.
Aquí entendemos que un Cristo todopoderoso, su mente no estaba en el pan, su mente no estaba en tentar a Dios, su mente no estaba tampoco en adorar a Satanás, inclinarse a él. Si quieres, apágala, Simón. Sí, él no estaba inclinado en esa adoración a Satanás. Él estaba consciente que estaba su adoración para Jehová, Dios de los ejércitos. Hoy en esta hora, yo no sé qué te ha ofrecido el mundo. Yo no sé qué te ha ofrecido Satanás. ¿Qué te ha ofrecido para que lo rechaces a él, para que no entregues tu vida en adoración? Cuando hablo de adoración, no solamente hablo de un culto, que vengas aquí y levantes tus manos, sino que tu vida, tus acciones, sean de un adorador. Sean de una persona que quiere exaltar a Dios con toda su manera de vivir y que siga adelante. Hay dos maneras de poder conquistar. Vamos a decirlo de esta manera. Jesús tenía dos maneras de conquistar el mundo o conquistar la gloria de Dios. Uno, porque Satanás se lo había ofrecido a él. Y en segundo lugar, era por la cruz. Ahora, ¿los reinos le pertenecen a Satanás? Entre paréntesis, pareciera que sí. Entre comillas, pareciera que sí. Perdón. Entre comillas, pareciera que sí. Pero los reinos, las naciones, les pertenecen al Dios Jehová de los ejércitos. Al Padre que está en los cielos. Pero Satanás dice, me pertenecen a mí y te los voy a dar. Cristo pudo haber tenido esos reinos, la potestad y la gloria por medio de Satanás, adorando a Satanás. Pero Cristo conquistó los reinos, conquistó la humanidad, conquistó todo lo que hay en este mundo por medio de la cruz, por medio del sacrificio, por medio del dolor. Cristo conquista todos los reinos y todo es para Él y todo es de Él, todo es de Cristo. Nuestras vidas, el mundo, todo lo que se mueve a nuestro alrededor es de Cristo Jesús. Él lo conquistó, era de Él y Él nuevamente lo conquista para gloria de su nombre. No nos dejemos engañar por Satanás y sigamos adelante. Yo quisiera leerle un versículo bíblico en Salmos 2, 7, 8. Yo publicaré el decreto hablando de Jesús. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. ¿De quién son las naciones? ¿Del diablo o de Jehová? ¿De quién son las naciones? De Jehová son las naciones. Y le promete a su hijo, yo te daré esta herencia. Pídeme, yo te daré. Y Jesucristo empieza a caminar en este recorrido de la cruz. Y Él conquistó los reinos. Dios le dio todo. Él lo puso como Señor de nuestras vidas y de todo lo que se ve. Cristo es quien gobierna nuestros corazones y nuestras mentes. Cristo es quien gobierna todo. Él está por encima de todo. ¿Cuántos alaban su nombre en esta hora? Cristo nos lo ha entregado todo. Ahora, ¿qué está escrito para ti? ¿Qué está escrito para tu persona? ¿Cómo está tu vida? Yo solamente quisiera tocar algunos pasajes bíblicos, algunos versículos bíblicos en esta hora. ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está tu corazón? ¿Qué necesitas del Señor? ¿Qué necesitas? ¿Por qué te estás alejando de Cristo? ¿Por qué no te comprometes con el Señor? Yo quisiera que el Espíritu Santo llevara las mentes de ustedes a donde ustedes están menguando. ¿Qué es lo que te está distrayendo de vivir una vida plena en el Señor? ¿Qué es lo que te está distrayendo de vivir un cristianismo al 100%? ¿Qué nos distrae, iglesia? Estamos acá. ¿Qué nos distrae a nosotros? ¿Por qué no somos cristianos genuinos? ¿Por qué no somos cristianos eficientes? ¿Por qué siempre seguimos en la misma y en la misma y en la misma? ¿Qué te distrae? Hay una palabra para ti en esta hora. Hay una palabra para todos los que estamos aquí. Quizás no sea el mismo versículo bíblico para todos, pero busca el versículo bíblico que puede edificar tu vida, que puede instruir tu corazón, que puede instruir tu mente. ¿Dónde está, aleluya, ese pasaje bíblico? Encuentra, pregúntale a un hermano que sabe. Ve a la concordancia y nutre tu vida, edifica tu vida con la palabra del Señor, hermano. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Qué está escrito para mi vida? Por ejemplo, si el pastor está cansado, como dije hace un momento, a veces muchos de nosotros nos sentimos que esa semana estamos ya con mucha presión y estamos cansándonos y ya queremos llorar y nuestra alma se agita, nuestro corazón empieza a turbarse. Pues, ¿qué dice la palabra del Señor? ¿Qué está escrito en la Biblia para aquel que está cansado? Y echa a maquinar tu mente, echa a maquinar tu corazón. ¿Qué está escrito para aquella persona que se cansó y que quiere llorar y que está frustrado y que tiene estrés? ¿Qué dice la Biblia?
Porque por ahí viene Satanás a decirnos palabras o a susurrar al oído: estás cansado, no vas a ser eficiente. Estás cansado, no va a funcionar tu predicación. Estás cansado, mira, vas a tocar todo desganado. ¿Cómo podemos responderle a Satanás con la Biblia? ¿Cómo podemos decirle: mira, Satanás, escrito está que Jehová no se cansa, y Él da cansado a aquel que no tiene ninguna? Porque está escrito, no está escrito, iglesia. Está escrito, no está escrito. Entonces, ¿por qué andamos con la cabeza cabizbajos a veces, teniendo aquel que nos da descanso? ¿Qué dijo el Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento? Vengan a mí los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. No te canses, no te canses. Descansa en Cristo, descansa en Cristo. Descansa en Cristo, aleluya. Escucha la palabra del Señor. Escucha la palabra de Cristo. ¿Cuántos están cansados? ¿Por qué no repite conmigo y en su mente: tú eres, Señor, quien das fuerzas a aquel que no tiene ninguna? Y esto entre otros versículos bíblicos. No caigas en la tentación, no caigas en el desánimo, el desaliento, no caigas en el susurro del enemigo, las palabras que te están ahí martillando día con día. Defiéndete con la palabra del Señor. Algunos de ustedes me han dicho: pero ya lo leí, pastor, y no hace ningún efecto en mi vida, y ya no lo voy a leer. ¿Sabe que yo dejo la Biblia abierta, la dejo abierta como por una hora, y estoy viendo el versículo bíblico, lo estoy viendo y lo estoy leyendo una hora de rodillas, el mismo versículo bíblico, iglesia? Cuando de repente me voy un poco más atrás y me voy más adelante, y empieza la mente a tener luz. Y cuando te levantas de leer ese pasaje bíblico, ese versículo bíblico, te levantas con fuerza para seguir adelante. ¿Por qué? Porque hay una escritura, hay algo que está establecido para que el hombre siga adelante, para que se defienda de todas las acechanzas del enemigo. Oiga, vas a perder la guerra solamente así, vas a dejar todo. No vas a levantarte con la palabra del Señor. La palabra del Señor es la espada. Escudilla en los corazones la palabra del Señor, aleluya. Es la espada con la cual vas a guerrear. Tienes un escudo que es la fe, pero tienes la palabra del Señor que es la espada. ¿Cuántos saben usar la espada? ¿Cuántos tienen espada en esta hora? ¿Qué está escrito para tu vida? ¿Que has pecado en esta hora y te sientes pecador? ¿Qué dice San Juan? ¿Qué dice San Juan? Hijitos míos, si alguno ha pecado, abogado tenemos, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Entonces, ¿cuál es la excusa para nosotros para dejarnos engañar por Satanás y seguir ahí en el pecado? Y ahí estás en tu cama, en el sillón, y haciéndote la víctima, y soy pecador, y no tengo esperanza, no tengo solución. No, levántate con pasajes bíblicos y exprésalos, confiésalos con tu corazón, con tu alma, con tus manos, con todo. Repítelo muchas veces: Señor, dice tu palabra, está escrito ahí, que yo alcanzo perdón de pecados. Si yo los confieso, yo los confieso en esta hora. ¿Por qué? Porque Satanás viene a decirte muchas veces: tú no tienes solución, tú vas rumbo al infierno, nadie puede salvarte. Pues preséntale este pasaje bíblico como lo hizo Cristo. ¡Aleluya! Es la escritura, es la palabra del Señor, la cual Cristo quiere que nosotros usemos para que podamos defendernos. Cristo no cedió a las tentaciones, porque era un hombre que estaba dotado de la palabra del Señor. ¿Cuántos de nosotros muchas veces descuidamos nuestra vida de lectura bíblica y no nos llenamos de la palabra del Señor? Cristo es el ejemplo. Cristo no cedió, y lo más importante, Él no iba a adorar a Satanás. ¿Qué pasa cuando Él no adora a Satanás? ¿Qué dice la Biblia? Le dice a Satanás que se vaya. Le dice a Satanás que se vaya. Vete, Satanás, aléjate de mi persona. Estoy convencido, a lo que he llegado yo aquí a la tierra, que es hacer la voluntad del Padre. Estoy convencido cuál es mi propósito, cuál es mi llamado. ¿Cuántos de aquí están convencidos a lo que el Señor los está llevando? ¿Cuántos de aquí están convencidos? Satanás no va a poder contigo si estás convencido, si tienes un propósito. No va a dañar tu ministerio, ni tampoco va a dañar tu familia, ni a ti, ni tu persona, nada. Porque estás convencido, estás comprometido con lo que el Señor, aleluya, te está llevando a hacer. Y Jesucristo estaba convencido, ¿ok? Yo vengo aquí a la tierra y mi propósito es servirle al Señor, adorarle a Él y hacer su voluntad. Y dijimos que no solamente adorar es de palabra o de cántico, sino que también es con acciones, para que podamos exaltar al Señor con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma. Dice la Biblia que cuando pasa todo esto de las tentaciones,
Jesucristo, el diablo, pero no pudo con él, acabó y se apartó. Y en otra porción bíblica, los ángeles dice que venían y le servían a Jesús. Porque una vez, cuando vences las tentaciones, el Señor, puedo creer que Él te va a dar algo para tu vida, para tu persona. Y es que los ángeles fueron creados para servir no solamente a Cristo, también a nosotros. Ahí está el ángel llevando un servicio a María por parte de Dios. Ahí está el ángel sacando a Lot, ahí haciendo un servicio para esta familia. Iglesia, resiste y aguántate. Resiste las tentaciones. ¿Cómo está tu corazón en esta hora? ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está tu ser? ¿Estás afanado en las cosas del mundo que eso te impide alabar y exaltar al Señor Jesús? ¿Estás afanado en las cosas de afuera? Permite que el Señor Jesucristo te sostenga, que tu fe crezca, que puedas decir: Señor, yo confío en ti, pero lo único que quiero hacer es tu voluntad. Por favor, estoy hablando a los cristianos, nada es en vano. Iglesia, hermano, que sigas adelante, nada es en vano. Estábamos dando el viernes todo, el Señor, aleluya, está escribiendo lo que estás haciendo, todo lo está ahí guardando para que un día, cuando tengas aquel encuentro con el Señor, te dé una recompensa para tu persona, para tu vida. No te vayas a las cosas de este mundo, no te vayas a lo terrenal. Tenemos un llamado nosotros, tenemos solamente un llamado. Cuando estaba predicando el mensaje hace unos meses, un mensaje que para nosotros nada cambia. Vendrán años nuevos, 1, 2, 3 años nuevos para nosotros, pero para nosotros nada va a cambiar. Somos cristianos, las metas no cambian. Es servir al Señor, es trabajar para el Señor, es servirle, es adorarle con toda nuestra vida y con toda nuestra alma. Nada va a cambiar. Espero que en estos días no cambies. Espero que en estos momentos no te desvíes de la presencia del Señor. El Señor quiere juntarnos a nosotros. Como en una ocasión le dijo a Jerusalén: ¿cuántas veces quise juntarte como la gallina junta sus polluelos? El Señor está juntando su rebaño. El Señor los está guardando ahí bajo sus alas. ¿Quieres ser parte de este grupo de personas que está bajo las alas de Cristo? ¿Quieres ser parte? Porque solamente aquellos que se decidieron a buscar al Señor, solamente aquellos que se decidieron a hacer su voluntad, estarán juntamente con Él. No caigas en idolatría. Y es que muchas veces hemos creído que idolatría solamente es una imagen de yeso, una imagen de madera, una imagen de oro. Pero idolatría es todo aquel que está primero y Cristo está en segundo. Tu familia, tu tiempo es muy valioso y lo tienes y lo quieres solamente para ti. Tú mismo te estás idolatrando, tú mismo eres amador de ti mismo. La persona que cae en idolatría es la persona que ama más una cosa, más una persona, se ama más a sí mismo y no ama a Dios. Dios está en segundo lugar. Dios está por encima de amarte a ti mismo. Tienes que amar a Dios primero. A eso se refiere, niégate a ti mismo. O sea, no te pongas tú primero, pon a Dios primero. Niégate a ti mismo, carga tu cruz y sígueme. Porque todo aquel que niega, aleluya, su vida, o la pierde por causa de Cristo, la va a encontrar o la va a hallar. ¿Cuántos están conmigo? Jesucristo estaba haciendo el plan correcto aquí en la tierra para poder seguir al Padre. ¿Cuántos de nosotros nos retractamos? ¿Cuántos de nosotros nos retractamos a veces? Y ponemos excusas y ponemos reservas. Yo sé que en esta iglesia, no sé si aquí en esta iglesia haya cizaña, todos seamos trigo, no sé, solamente Dios sabe los corazones, solamente Él conoce nuestras vidas, solamente Él sabe con lo que estamos luchando, con lo que estamos peleando. Pero aquellos que quieren hacer las cosas bien, no te dejes seducir por el enemigo, no caigas en el engaño y decir: bueno, es que aquella persona lo hizo, yo también lo voy a hacer, aquella persona lo está haciendo, yo también lo voy a hacer. No te vayas por ese lado. Cristo nunca se dio a los amigos. Predicamos hace 8 días que no se dio ni siquiera a sus hermanos carnales, ni siquiera se dio a su mamá. Él tenía un propósito definido aquí en la tierra y era hacer la voluntad del Padre. Y murió. Le crucificaron, le azotaron, murió, pero también resucitó. Cristo murió haciendo la voluntad de Dios y no haciendo la voluntad de nadie más. Hoy estamos entrando en tiempos difíciles y hoy nos corresponde a nosotros caminar por nosotros mismos. Porque ya los hermanos vecinos o los compañeros que están a nuestro lado, como que ellos ya van por otro lado. Hoy nos corresponde a nosotros establecernos, dejar padre, dejar madre, dejar hijos. No pierdas tu alma, no te amargues y sigue al Señor. Porque escrito está también que todos aquellos que puedan perdonar, todos aquellos que puedan, aleluya, pedir perdón
Y saber perdonar, el Señor Jesucristo también tiene un perdón para cada uno de ellos. Porque escrito está que la palabra del Señor nos limpia de todo pecado. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. ¿Cree esa palabra, hermano? ¿Sabe que una vez que el apóstol Pablo le dijo a un hombre, ¿crees a lo que te digo? ¿Y qué habló el apóstol Pablo? ¿Palabra de él? No, habló palabra que estaba escrita en el Antiguo Testamento, la ley, los profetas. Y cuando dijo, ¿crees tú? ¿A esto que está escrito, crees tú? Cuando este hombre dice, por poco me persuades. ¿Y qué hizo? Se retiró. A lo mejor creyó, pero hizo su corazón duro. Sabía que estaba en la palabra del Señor. En esta hora que todo aquello que está escrito haga un efecto en tu corazón, en tu mente, en tu alma. Todo aquello que está escrito haga un efecto en tu ser, en tu mente. ¿Dónde están los cristianos de Dios fervientes? ¿Dónde están aquellos que quieren cambiar? ¿Dónde están aquellos que quieren ser fieles y quieren tener un compromiso con el Señor? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Aleluya. Yo dije hace unos días, no hay que solapar. Si está escrito que el borracho no va a heredar el reino de los cielos, está escrito. También te puedes ir por este lado. Si está escrito que el Señor está diciendo que a los tibios los va a vomitar de su boca, ¿qué quiere decir la palabra del Señor? En este escrito, que a los tibios el Señor los vomitará de su boca. No quieres poner tú a tu hijo, a tu hija, a tu esposa en el cielo, ¿verdad? O ya lo estás poniendo en tu mente, en tu corazón. ¿Te estás engañando o nos estamos engañando? Porque escrito está que el tibio el Señor lo vomitará de su boca. ¿Está conmigo? No estás poniendo a tu pareja, a tus hijos, que son tibios ahí en el cielo, ¿verdad? No. Dice la Biblia que los incrédulos no heredarán el reino de los cielos. Escrito está que los incrédulos no van a heredar el reino de los cielos. No estás poniendo a un incrédulo en el cielo. ¿Quién es el incrédulo? Aquel que solamente no cree. El incrédulo es que con sus actos está negando al Señor. Niega la eficacia del Evangelio, niega la eficacia de Cristo. No vas a poner a esa persona allá en el cielo. Ellos no van al cielo. ¿Por qué? Porque está escrito en la palabra del Señor. Aleluya. Y qué bonito se siente predicar cuando está escrito. Porque cuando te pones un versículo bíblico, dos versículos bíblicos, tres versículos bíblicos, cuatro versículos bíblicos, está escrito en la Biblia tales cosas. Te paras aquí enfrente y confiado. Porque ¿quién puede ir en contra de la palabra del Señor? ¿Quién puede ir en contra de aquello que está escrito? Hermanos, es tiempo de que nosotros aprendamos la palabra del Señor. Si no te sabes las citas bíblicas, por lo menos saber pasajes bíblicos. Estar seguro que hay porciones bíblicas que hablen de lo que estamos diciendo. Que haya en tu mente, en tu corazón, algo con el cual puedas defenderte cuando Satanás venga a tu vida, a tu persona. Hay esposas que luchan con sus esposos, lo he dicho muchas veces. Es tiempo, esposa, que vayas adelante. Hay esposos que luchan por sus esposas porque no están a la par. Es tiempo, esposo, que vayas adelante. Esto lo hemos predicado todo el tiempo. Hay hijos que se detienen porque los padres los privan. Animamos a los hijos a que vayan adelante como Cristo Jesús. Porque escrito está que el Señor vendría aquí a la tierra y pondría disensión entre la familia. ¿Por qué? Porque no todos recibirían, no todos querrían llevar el Evangelio de Cristo en sus vidas. Es por eso que escrito está que iba a haber una disensión, una ruptura entre esposos, entre familia. ¿Por qué? Porque no todos querrían llevar el Evangelio de Jesús. Iglesia, ¿qué podemos decir nosotros a aquello que está escrito con la palabra del Señor? ¿Qué podemos decir nosotros a aquello que está establecido en la palabra de Dios? Nada, nada, solamente seguir adelante. Solamente compartir, aleluya, con Dios todo aquello que vengamos cargando y descansemos delante de Él. ¿Cómo está tu vida? Tú quieres, pero tu esposa no quiere, o tu esposo no quiere, o tus hijos, o tu amigo, o tu familiar, tu papá. Tú quieres, pero ellos no quieren. Tú quieres un compromiso y lo has intentado, pero mi cónyuge no, como que no. ¿Qué vamos a hacer? Escrito está que habría disensiones
que había pleitos, que habría luchas ahí, discusiones. ¿Quieres un pasaje bíblico más claro a esto? Todo aquel que ame a padre, a madre, a hijo, compadre, todos, ya lo he repetido muchas veces, y no me ama a mí, no es digno de mí, no es digno de mí. Es momento en esta hora de que nosotros usemos la palabra del Señor contra toda adversidad. Y es que la Biblia está llena de consejos para todo tipo de personas. La Biblia está llena de enseñanzas de cómo conducirnos en cualquier situación que estemos pasando, que estemos viviendo como personas. Solamente está que nosotros la pongamos en práctica. Cristo no cedió a las tentaciones. Una vez que regresa Jesús de este desierto, dice la palabra del Señor que vino en el poder del Espíritu y empezó a desarrollar su ministerio, pero venía en el poder del Espíritu. El Espíritu lo lleva en el desierto, pero cuando regresa viene en el poder del Espíritu y empieza a hacer milagros, empieza a hacer prodigios. La manifestación de Jesús se empieza a difundir por toda ciudad, por todo pueblo y por toda nación. ¿Cuándo es que la iglesia, cuándo es que nosotros como cristianos podemos regresar empoderados? Cuando venzamos las tentaciones, porque las tentaciones vienen a nuestra vida, una de dos, para empoderar nuestras vidas o para destruir y menospreciar nuestras vidas, para que vengamos a un declive. O sea, que vence las tentaciones para que tu vida sea empoderada. Una vez que vence las tentaciones, el Señor te dará más fuerza, te dará más poder en tu vida, en tu persona. Pero si caes en la tentación, pregúntale a todos aquellos que han caído en la tentación del diablo, la hipocresía con la cual luchan, la bajeza, la autoestima tan baja, el pecado que está ahí todos los días para con esas personas. Quieren, pero no pueden, porque cayeron en el lazo del enemigo y no pueden levantarse, no tienen la fuerza. Solamente a través de vencer y vencer y vencer con la palabra del Señor todos los obstáculos y todas las cosas que se nos presentan, entonces nosotros seremos empoderados. ¿Para qué? Para poder seguir adelante. La palabra del Señor está aquí para edificar nuestras vidas, para advertirnos. Nos instruye, nos corrige, nos exhorta, nos abre nuestros ojos espirituales para que podamos entender realmente el propósito de Dios. Pero escrito está, hermanos, ¿qué necesitas en tu vida, en tu persona? ¿Qué necesitas en tu ser? ¿Qué hay en ti? ¿Con qué vienes luchando? ¿Amas al mundo? ¿Qué dice Cristo? No yo. ¿Qué dice Cristo? Aleluya. ¿Qué dice la palabra del Señor? No amemos el mundo. Que no amemos el mundo. Porque ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo y pierde su alma? ¿De qué nos sirve a nosotros? Esa es una palabra del Señor y está en la Biblia. ¿De qué nos sirve ganar todo el mundo y perdemos nuestra alma? No nos sirve de nada. ¿Quién lo dijo? ¿Lo dije yo? Lo dijo el Señor Jesucristo. Aleluya. Satanás se presenta con el mundo a Cristo. Se lo quiere entregar, se lo quiere dar con una condición: adórame, te entrego el mundo. Pero Cristo estaba muy definido. ¿De qué me sirve, Satanás, que gane el mundo, verdad? Y pierda mi alma. Si lo podemos aplicar ese texto bíblico ahí, o ese pasaje bíblico, ¿de qué le servía a Jesús ganar todo el mundo y perder su alma? ¿Cuántos de ustedes quieren ganar su alma o salvar su alma para Cristo Jesús? ¿Cuántos de nosotros queremos salvar nuestra alma para Cristo Jesús? ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está tu corazón? ¿Qué dice el Señor Jesús de Nazaret para con cada uno de nosotros? Ponte de pie en esta hora y vamos a orar por la palabra del Señor. Aleluya.